saludo, me encuentro aquí en San Cristóbal, capital del estado Táchira. Hoy vamos a hacer un recorrido por algunos sitios importantes de esta ciudad capital venezolana. Yo soy Gianfranco Casadiego y juntos haremos Recorriendo San Cristóbal. San Cristóbal es la ciudad capital del estado Táchira y del municipio San Cristóbal. Se le conoce como la ciudad de la cordialidad. Está dividida en 5 parroquias: La Concordia, San Juan Bautista, Pedro María Morantes, San Sebastián y Francisco Romero Lobo. Hoy daremos un recorrido por la parroquia La Concordia, una de las más comerciantes de esta importante ciudad capital. Visitamos sus comercios y dimos un recorrido hasta llegar a uno de los sitios más conocidos del estado Táchira. Les hablo del terminal de pasajeros La Concordia. Bueno amigos, me encuentro en el terminal de pasajeros de la ciudad de San Cristóbal, donde vamos a hacer un recorrido por este terminal pasajero. Podemos ver que cuenta con todas las medidas de seguridad necesarias para lo que es el COVID. Vamos a entrar pues, vamos, acompáñenos, síganos acompañando. Aquí cumplen con todas las medidas de seguridad para evitar lo que es el COVID. Así que vamos a hacer un recorrido por este importante terminal de pasajeros. Vamos. El terminal de pasajeros Genaro Méndez está ubicado en la prolongación de la Quinta Avenida, al sur de la ciudad. Fue inaugurado el 9 de agosto de 1968, tiene una movilización promedio de 120 mil pasajeros. Bueno amigos, me encuentro aquí en la entrada, lo que es el mercado Pequeños Comerciantes de la ciudad de San Cristóbal. Vamos a hacer un pequeño recorrido por este importante sitio que todo san cristobalense, todo tachirense conoce muy bien. Así que acompáñenos, espero que les esté gustando este recorrido que estamos haciendo por la ciudad capital san cristobalense, la ciudad de la cordialidad. Amigos, venir al mercado municipal de San Cristóbal y no de disfrutar de una de las bebidas más tradicionales que tiene este estado, como lo es la bomba, no es venir al mercado municipal. Vamos a mostrarles cómo se prepara esta bebida tan popular en nuestro estado, así que acompáñenos, vamos a ver. Bueno mis amigos, aquí estoy con la persona que hace esta bebida tan importante. Una de las bebidas más importantes o más consumida por los tachirenses, que es más popular. La persona que venga al mercado municipal de San Cristóbal y no pruebe una bomba, no vino. ¿Me puede decir cómo se prepara esta bomba? Sí, señor. Los ingredientes principales de la bomba son lechosa, toddy cerelá, miel, canela, brandy, vino salsón, borojó, leche en polvo, leche líquida, cola granulada, brandy, miel, canela, ojo de ganado, testículo de toro, huevo de corniz, hielo, leche en polvo, leche líquida, malta, leche condensada. Un complejo vitamínico. Sí, es toda una bebida afrodisíaca con muchas vitaminas y minerales, que ya tiene una trayectoria más o menos como de 40 años, siendo la más consumida por todos los tachirenses y la más tradicional del Táchira, pues. Invitemos a la gente de Táchira que venga a su local y que prepare la bomba. Sí, señor, invitamos a toda la colectividad tachirense, a toda la gente de toda la ciudad de San Cristóbal, a todas las personas que viven en los diferentes sectores del país y las personas que están afuera del país que quieran visitar el Táchira, los invitamos para que prueben la famosa bomba, los pastelitos y merengadas aquí en el mercado Pequeños Comerciantes, la mejor refresquería, Refresquería Duarte. Muchas gracias. Gracias a ustedes, papi. Thank you.
Bueno, mis amigos, entonces nosotros vamos a probar esta deliciosa bomba. Los invito a que vengan para acá, para el mercado municipal de San Cristóbal, y la disfruten. Luego de disfrutar de esta rica bebida tradicional del Táchira, nos dispusimos a recorrer el mercado Pequeños Comerciantes. El mercado municipal es toda una tradición para la ciudad, así como sus alrededores, ya que en él se mantiene la costumbre de los mercados populares del Táchira. Allí conseguimos todo tipo de pescados, carnes a un costo muy económico y de muy buena calidad. Además del pollo, mejor dicho, encontramos de todo. Al salir del mercado municipal, continuamos nuestro recorrido por la Quinta Avenida. Hasta llegar al viaducto viejo de la ciudad de San Cristóbal, donde decidimos hacer una pequeña parada. Amigos, me encuentro en el viaducto de San Cristóbal, en el viaducto viejo de San Cristóbal, el que se encuentra por la Quinta Avenida, uno de los sitios más emblemáticos. Ustedes se preguntarán por qué en este viaducto está esta malla, ¿sí? Esta malla que estamos observando. Y resulta que en algunas épocas acá en San Cristóbal, este sitio era el que buscaban las personas para quitarse la vida, ¿sí? Personas que tenían problemas sentimentales, problemas de dinero, problemas de diferentes índoles, venían a este lugar y se lanzaban hacia el precipicio y se quitaban la vida. Por esa razón construyeron esta malla para que no volvieran a que no volviera esto a servir como sitio de terminar sus días. Nosotros seguimos aquí recorriendo algunos lugares importantes de San Cristóbal. No se les olviden, suscríbanse al canal, compartan el contenido para que sigamos juntos conociendo los mejores lugares del Táchira, de Venezuela. Nos vemos. Mis amigos, estoy en el gimnasio Arminio Gutiérrez Castro de la Concordia, aquí en San Cristóbal, un sitio muy conocido por los deportistas tachirenses. Aquí hubieron juegos de la selección Venezuela en futsal, en voleibol, y es un sitio muy concurrido por los atletas de alto rendimiento. Aquí se preparan las futuras estrellas vinotinto en cuanto a las disciplinas de fútbol de salón y voleibol, baloncesto también, y quisimos mostrarle este bello complejo deportivo. Nosotros continuamos en nuestro recorrido aquí en San Cristóbal, capital del estado Táchira, la ciudad de la cordialidad. Seguimos. Bueno, mis amigos, aquí en el gimnasio Arminio Gutiérrez Castro me encuentro con el profesor Carlos Hernández, quien es el director técnico de la selección Táchira masculino. Amigo Carlos, ustedes van a jugar un campeonato nacional. Sí, hermano, primero que nada, pues gracias por la oportunidad, y bueno, sí, vamos a participar en el campeonato regional de la categoría U14, que se va a celebrar en el estado Trujillo. ¿Cuándo es este torneo? ¿Cuándo empieza? Arranca ahorita el lunes con el favor de Dios y finaliza el sábado. ¿Cómo estamos preparados para ese torneo? Bueno, pues ya el equipo tiene trabajando aproximadamente 2 meses. Es un equipo que es bastante competitivo. Ya tenemos una experiencia en campeonatos nacionales anteriormente. Y bueno, vamos con el favor de Dios a cumplir el objetivo, que es clasificar. ¿Clasificar para el campeonato? Para el campeonato nacional. Ahorita vamos a la fase regional y clasifican 3 por cada región. Esperamos pues cumplir el objetivo, que es clasificar al campeonato nacional.
Si hay personas del Táchira que quieren pertenecer a la selección, ¿qué deben hacer? ¿Con qué debe contar cada atleta? Bueno, primero que nada, pues cada atleta tiene que buscar en sus municipios aledaños donde entrenar baloncesto para que puedan participar en las competencias estatales. Igual, pues acá en las instalaciones del gimnasio cubierto se pueden acercar para poderlos orientar y ver en qué categoría se pueden incorporar. ¿Motivemos a la gente del Táchira a que se anime a practicar este deporte? Sí, claro, le hacemos una invitación a todos los niños, a todas las niñas, a todos los jóvenes, que esto es un deporte bastante bonito para que lo practiquen, para que se acerquen a los municipios, acá al estado, al municipio de San Cristóbal, para que puedan participar y jugar baloncesto, que es una gran organización, una gran deporte, y bueno, esperamos que se acerquen acá para que puedan estar con nosotros. Muchas gracias, profe. No, gracias a ustedes. Otra de las categorías que van a jugar este torneo nacional es la categoría femenina, que la dirige el profesor Marín Ochoa. Profesor, ¿ustedes van a jugar un campeonato nacional? Sí, está previsto que la partida el día lunes para la ciudad de Trujillo, donde vamos a jugar un torneo regional y que se inicia el día martes 23. Allí va a participar esta región, que está conformada por Zulia, Barinas, Mérida, Portuguesa, Táchira. De allí, pues lo que nos han informado es que clasifican tres para ir a un nacional posteriormente. No sabemos fecha ni lugar. Démosle un mensaje a la gente del Táchira que se incorpore a practicar, a las niñas que se incorporen a practicar este deporte, y bueno, si algún día quieren formar parte de la selección Táchira, ¿cuáles serían los requisitos? Bueno, yo diría que a las niñas y a todo el público en general, ¿no? Este es el mejor vicio que puede haber en el mundo, el deporte. No hay otro. Y el único que realmente ha unido. No hay otra actividad en el mundo que no sea el deporte que haya unido aquí. Aquí no hay ninguna otra cosa de la que cotidianamente estamos ahorita viendo nosotros. Y la actividad física, cualquiera que sea, así sea solamente caminar. Eso es muy bueno para la salud. Y ya el que camina, después trota, después corre y va progresivamente así, escalando y haciendo una preparación mayor. Pero cualquier actividad física que hagan, deporte, es muy bueno. Bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, amigos, de esta manera hemos llegado al final de este recorrido. Hoy con un poco de deporte tachirense. Espero que les haya gustado. Si les gustó, compártanlo para que más personas vean el contenido y puedan seguir haciéndonos crecer este canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.